Las autoridades sanitarias de Corea del Sur han anunciado que no se han encontrado evidencias de que la muerte de un joven esté relacionada con la vacuna de la gripe que se colocó antes de morir. Esto se produce después de que otras 11 personas fallecieran después de haberse vacunado de la gripe, elevando la cifra de muertes relacionadas con dicha vacuna a 36 en todo el país. Numerosos doctores y políticos surcoreanos han hecho un llamado para que se suspenda la campaña de vacunación hasta que se realicen más investigaciones. Por su parte, la Agencia de Control y Prevención de Enfermedades de Corea ha anunciado que está evaluando el proceso de vacunación para esclarecer las causas de las muertes.